Secretaría de Ecoturismo y la Secretaría de Parques estamos trabajando en todos los parques provinciales de nuestra provincia para fortalecer digamos, ese segmento de turismo y con tanto importa digamos, a la hora de elegir el destino de Misiones. Hay que recordar que casi el 80% de los que visitan la provincia visitan por la naturaleza. Entonces la idea es sumar experiencias, sumar actividades en entornos naturales, este turismo consciente, ¿no? que tanto estamos trabajando en distintas partes de la provincia de Misiones, y somos un modelo que están tomando también otras provincias. Entonces, esta alianza con Aves Argentina tiene que ver con eso, con la posibilidad de fortalecer digamos, ese segmento y articular esta forma de hacer turismo consciente, como decía hoy, que a través de las distintas áreas del Ministerio estamos trabajando en todo Misiones. ¿Qué aportes específicos hay a Aves Argentina? Fundamentalmente tiene que ver con seguir encontrando nuevas especies, seguir fortaleciendo los focos digamos y los espacios en donde podemos ver. A través recorríamos por ejemplo Campo San Juan, recorríamos la zona de Andresito, el Parque Provincial Santo Encantado, el Parque de la Cruz de Santa Ana, que la vez pasada también organizó justamente un evento. Obviamente esto es son aves libres, que lo que estamos buscando es cuáles son las especies y los momentos del año en donde se la puede ver. A partir de ahí comercial con las agencias de turismo para que sean las agencias las que justamente fortalezcan estos paquetes turísticos.